Bueno, pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo directo de Among Us en este caso. Muchas gracias Daikiri de Fresa, guapetona, por ese follow. Un saludazo también a Omar MSY por ese follow. Estamos a punto de empezar ya el directo de Among Us con unos invitados muy, pero que muy especiales, ¿vale? Bueno, va a estar con nosotros Laxarnia, 8bit, Chevy, Destri, Esther Azuka, que no puede faltar, Ernie Break, Jesús Herón, Keybron y Toretto Master. Un saludazo, droppers. Estamos a punto de empezar, estamos todos preparando las cosas. Vamos, vamos, tengo muchas ganas. Ese José, ¿qué tal estamos, crack? ¿Qué tal estamos? Vale, voy a ver si se ha puesto bien en Twitter. Tengo que decir que el nuevo mapa no lo he jugado. No lo he jugado, no sé las pruebas, no sé nada. No sé absolutamente nada. Voy a ver mi Twitter porque creo que lo he puesto dos veces. Hoy quería hacer el directo en las dos plataformas, pero no sé por qué no me deja hacer multistream hoy. O sea, todos los días me está dejando menos hoy. Pero bueno, vamos con todo, vamos con todo. Vale, vamos a ver. Voy a quitarme el silencio del Discord. Y nada, básicamente vamos a esperar. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Lo que tú no haces, Keybron. Keybron, ¿dónde está el código? ¡Oh, mi amor! Draco. Dígamelo. Draco, 9 minutos, tío. No me dices. Me dices que entre antes y tardas 9 minutos. No, no, no. Yo, tío, estaba aquí desde el principio de los tiempos. Sí, sí. Oh, Dios. Sí, sin hablar. Sin Oye, una pregunta. Nada. ¿Cómo estás, guapetona? Dinos, Keybron. Necesito lo de para que se os vea la pantalla. ¿Alguien lo ha hecho? Madre mía. No, pero creo que alguien lo estaba intentando hacer, que ha preguntado. Yo que como nunca lo pongo eso. Sí, pero Destri, no porque tú eres un antisistema, Destri. Mira, Kevin, tengamos la fiesta en paz o nunca más te corto el pan, ¿eh? Vale, vale. Chicos, cuando queráis me dais el toque. Esther, Esther. ¿Qué? Tú debes de saber lo de poner el Discord al lado, ¿no? ¿Tienes el link? ¿Cómo el Discord al lado? Saludos, saludos. El que dime. Eso de que se vea la gente que habla. De que se vea la gente que habla en el Discord en la pantalla del esto. Yo lo tengo puesto. Yo lo tengo para mi Discord y para los Discords que juego, pero en este no he estado nunca. Entonces yo digo, a lo mejor lo tienes ya. Pero lo tienes que poner tú en tus opciones. Claro, a mí me sale automáticamente. Claro, sí. A mí me sale automático también. Que no, Draco, porque tú ya has estado aquí. Tengo que poner el de este Discord. A mí yo no he tocado nada, ¿eh? A mí me ha salido solo. Estaba así cuando llegué. Necesita el enlace, creo, para... Claro. A ver, no, hola, mira. Hola. Que, pero lo que ellos se refieren es que si tú te vas a... Hola, mi amor. Hola, mi amor, estás viendo ajustes. Por nosotros. Hola, que le das a... ¿Cómo te la sabes, Truan? Hombre. Oye, pero ¿ya pusieron el código? ¿Qué pedo? No, no. ¿Qué pedo, güey? Me reparte la chingada, Chevy. No, no te va a pinchar el pinche Draco. Mira, no lo está poniendo. No mames, güey, está chingona esta nea. El de Discord normal, si tú te vas a... Gracias de por decirme bajas... guapa, gracias. Ya no, broma. Dime, Destri. Nada, nada, da igual. Necesitamos un experto o experta que cree la sala. Dime, amor. Lo tienes puesto en modo pues streamer. Estás tardando, Draco, a venga. Hola, hola. Keybron, has conseguido enfadar a Destri antes de empezar. No sé cómo lo haces, tío. Te va a matar el primero. Que ahora. No se enfada, hombre. Vale, que es que no me escuchaban en directo. Llevo 10 minutos en directo y no se me oye a mí. Vale, bien. Lo siento. Vale, entonces lo creo yo, me estás diciendo, ¿no? Sí. El nuevo sí, mapa, creo, ¿no? Ya. ¿Quieres tú, Mía? No, mapa sí, ya creo. Bueno, al final no salís al lado, ¿no? Al final nadie me va a decir el link. Vale, me dice Leo, Keybron, dice en ajustes, actividades... Bueno, juego. Un saludazo a todos, muchas gracias. Yo te he dado ya el rol de honorífico. Follows, claro, gracias a Javier, a Adri... ¿Soy honorífico? ¿De verdad? Honorífico. Un segundo, gracias. Gallo a ver, Jesús, ¿cómo se hace, tío? Tú lo sabes, eso. Pásame el link. ¿Te pasa el qué? Lo del Discord. ¿Cómo que lo del Discord? Coño, lo de que salga el Discord Jesúsito cuando habla. Eres niño como yo. Métete. Por eso bueno, te quiero tanto. Bueno, me lo pide ahora. Madre mía, Keybron. Me cago de en este tu vida, Discord. Keybron. De este ya, Discord. Claro, hay que crearlo, hay que crearlo. Pues le digo que alguien lo habrá creado en su vida. No, no, nadie lo ha creado. ¿Y yo qué sé, Keybron? Pues le estoy preguntando a Esther y me dice que no. Escucho, yo no lo creo, pero a mí me sale en pantalla. No sé por qué a ti no. A mí también. Yo no creo nada.
Pero a ver, no, es que también. Es distinto lo que decís. Lo que decís es del overlay del propio Discord. Claro. Espérate, lo miro un segundillo. Ahora no se oyen los del Discord, no me jodas. Joder, qué bron, la que estás liando, qué bron. Hostia puta, lo que estoy liando, perdonadme, chicos. ¿Soy gamer? Sí, gamer, ¿no? Que un gamer baila conmigo. Dicen por aquí por el chat. Te saludan, por cierto. Un saludo a todos. A ver. Vale, ya lo estoy creando. ¿Os ha cambiado Encarna? ¿Encarna? Encarna es mi panadera, tío. La chica que habla en las donaciones, ¿os ha cambiado? Sí. Vale, es que me llama Keybron en lugar de K-E-I-B-R-O. ¿Sabes? Vale, ¿en qué canal de voz estamos ahora mismo? Igual. ¿En un canal? En Among Us privado / Twitch, en el de Paranoias Gamers. Vale, a ver, chicos. Among Us privado. Es que claro, está en privado, no me sale aquí, creo. No me sale. ¿Qué necesitas, Jesús? Nos podemos mover de sala si queréis a Among Us 1, que está, es pública. Vale. A ver, Among Us 1. Mira, veo Fall Guys. Among Us 1, lo puedo crear con Among Us 1, por ejemplo. ¿O bajamos? Bajamos. Venga, vamos, un segundito. Destri. Muchas gracias a Balánchez y Balice, hombre, muchas gracias por ese follow, guapetona. Gracias a todos los que vais llegando. Se os quiere, os como la cuca. Buenas noches, gente, buenas noches. Sí. Está mute. Vale, ¿por qué lo dice Nia? Vale, lo tengo, lo paso por general. Creo que este es el enlace que tenéis que poner. Gracias, Jesucito. Ah, ya sé por qué lo decís, porque estamos solo él y yo en la sala, vale. ¿Y quién es general? ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué es, Jesús? Que me acaban de poner de la nada Ernie por Nia y yo, porque de repente esto. Draco, pones esto en navegador, en el OBS, y cuando hablemos los demás se ve quién habla. Ah, vale. ¿Dónde has puesto el código? Yo no lo veo, Jesús. General, bebés. Keybro, si lo pones en la escena, sí te sale, Keybro. ¿Lo pongo en? La escena. Me cago en la leche, acabo de filtrar el código en 2 segundos. Pero a ver, escúchame, Jesús, ¿qué dónde has puesto? Lo he puesto en general, en general. No lo veo, tío. En general, arriba. Ah, vale, ahora sí. Sí. Ay, Keybro. Qué bonito. Me cago en ti, Keybro. No te cagues en mí, Jesucito. 1000 años después empezamos. Hostia, acabo de ver el código, tío. 3000 años después. Gracias, Draco. ¿Y ahora el código dónde está? 15 minutos. Espérate, que yo también estoy perdida. ¿Dónde está el código? Yo tampoco. Yo no lo he visto, tío. Madre mía. Demasiados canales. Sí. Aquí pone códigos Among Us, ¿no? Pues ahí ponlo. No, en general está puesto, creo, ¿eh? En general. Claro, el código Among Us no está, por eso me quedo ahí un poco. Pero lo he dicho, lo pongo en general. Ah, vale. Vale, Nia, ya lo he visto. Oh, Dios. ¡Qué maravilla! No, somos falsos. Oh, espera, ¿qué? ¿Cómo? Vale. ¿Pero has filtrado ya esto? Si soy falsa... No, nada. Si soy falsa, no está... Que entra el reviento. Para la próxima, ponerlo en códigos, porque aquí lo puede ver cualquiera, por eso la sala de códigos de amigos es privada. You are disconnected from the server. Ahora, ya lo estamos liando. ¿Dónde estoy? Ya empezamos. Pues, eliminar. ¿En Europa? Sí. Códigos de amistad. ¿Ahí? No, en Among Us, donde estamos, justo arriba. Bueno, sí, arriba. Tenemos Among Us privado, sala de espera, códigos Among Us. Cojones, no. Asterisco, ¿no? Ahí. Pues no he podido hacerlo, Droppers. No he podido hacerlo en YouTube. Mi idea era hacerlo en YouTube y en Twitch, pero al final lo haré solo en Twitch. No lo sé. No sé si luego lo subiré o qué. ¿Quiénes son los que están por ahí? Pues está Jesús Herón, Chevy, 8bit, Destri, Herny, Nia y toda la pesca. Sí, tengo que modificar eso, Solcito. Entre este fin de semana y el siguiente voy a actualizar cositas. Muchas gracias, Jonathan, por ese follow. Draco Stereo 8 más. Qué grande, Eric. Keybron, Papu, se vino. Sí. Yo quiero gorritos nuevos. A mí me vendieron gorritos nuevos. Yo quiero mis gorritos. Hostia, este le pega a Aster que flipas, ¿eh? Este le pega mucho a Aster. ¿Qué más?
¿Cuáles más son nuevos? Hostia, un mojoncito, ¿eh? Un mojoncito, la verdad es que me da clase, ¿eh? Este va. Pero Gabron, no, que le des. Gabron, espérate, Gabron. ¿Qué? ¿Has puesto Europa? Yo siempre. Seguro. Y has quitado todos los mods. Joder, mira mi directo. Europa, ni, código, Nia, y me dice. Nia, sube. Oh, bueno, no, nada. Ya estás liando la Gabron. Aquí hay que entrar con el color verde ese feo por tener otro color. Ya verás. Gabron. Gabron. Os prometo por mi vida que me dice you disconnected from the server. Que no, ¿qué versión tenéis? ¿La 21 o 3? ¿Le has dado arriba a la izquierda por en la cuenta y te ha vuelto a meter en la cuenta? ¿Le he dado arriba a la izquierda? Donde pone cuenta. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Iniciar sesión? Sí. Claro. Keybron, no vayas a mentir la edad, Keybron. ¿Qué dices? ¿La edad de quién? Estás mayor, pero no pasa nada. Que no, que en Marbella he puesto interrogantes. Esta es mayor igual. Por cierto, es mi cumpleaños, ¿eh? El 26 de abril, más vale que me felicitéis. Ah, vale, ojo. 26 de abril, aún queda. ¿Te podemos felicitar ya? Y llegas a una nueva etapa, que no la quiero decir, pero uff. Hostias. Come los huevos, Destri. A los 20, no, que luego le gusta, ten cuidado, ¿eh? Ya, por eso se lo digo, Nia, sí sé que le gusta. Keibro, a los 25 años. Hombre, el otro día lo comprobamos. Es que llevo la veintena, tío. Hostia, enhorabuena, tío. Ya puedes entrar a discotecas. Oye, te lo juro por mi vida que no me deja. Yo ya no sé qué hacer. Madre mía. A ver, Keibron, mira, hazme caso. Pon, entra en una partida pública, ¿vale? Cuando estés dentro, salte y prueba a entrar aquí. Ahí va. Salte, espera, estoy entrando. Ernie, qué guapa estás. Y todo esto es culpa de Destri. ¿Cómo? Se lo hace feo, la verdad. No me deja ni entrar. Si esto está guapo, Ernie. ¡Hombre, vamos! ¿Y ahora qué? Llegó. Por favor, solo pido. Ahora lo gracioso sería que el impostor le matara de primeras. ¿Y ahora qué? Ahora me tocará impostor todo el rato, me lo he hackeado. La edad. Dios. ¿Cuántos somos? Dos malos. Vale, nos ha tocado de impostor. ¿Por dónde empezamos? Por la bodega. Joder, empezamos de impostor, chavales. Pero yo no sé dónde hay trampillas aquí, tío. No quería empezar de impostor, tío. Si salgo y lo mato. Madre mía, soy un ninja, gente. Uf, Keibron. Uf, Keibron. Pobre Chavit. Sí, te he visto bailar, pero estaba recogiendo las toallas del Real Madrid. ¡Había un cuerpo ahí! ¡Había un cuerpo! Ah, no sé. Keibron no es 100%. Gracias. Y Draco sí que es. Draco se ha cargado a 8-bit, al lado de la biblioteca, arriba a la derecha. 8-bit tampoco es. Correcto. Keibron y 8-bit no eran, por lo estaba. Y Jesús tampoco, lo doy. Gracias, Keibron. Y Jesús, o sea, Draco puede ser uno. ¿Cómo voy a ser yo si estoy muerto? Draco, no, que tú no. Por esto, eres el único que me fío. Se le han hecho caca a Draco en la cabeza. ¿Cómo se suben las Pero escaleras? Si yo. Pero a ver, ¿quién me está acusando? El espacio. Destri. Destri. Pero si yo a Destri no lo he visto en toda la partida. Draco, se te ha cagado una paloma. Es un helado, tío. Es chocolate. Es un pelo con estilo. Bueno, Draco es 100% es uno. Y creo que el otro es Esther o Chevy, uno de los dos.
Pero a mí, pero porque. Yo tengo una pregunta. ¿A mí por qué me acusas, Destri? Sí, acabo de empezar este mapa que no lo he jugado nunca y no me he cruzado contigo, por eso, creo. Por eso te he acusado el último, porque te he visto en cámaras y estabas haciendo cosas muy raras. Por eso digo, puede ser que seas tú o no. Yo tengo que decir que es la primera vez que juego este mapa, ¿eh? Yo creo que dime una visión, Draco. Dime una visión. Pero las trampillas son exactamente igual. Yo he hecho. Yo he hecho una que era de ordenar armas. Espérate. Toretto, ¿tú estabas en lo de la electricidad ahora? Efectivamente, estaba por ahí, estaba solo. O sea, yo no puedo decir nada porque no he visto nadie y nada. Yo iba a preguntar dónde está el cadáver, pero es que os juro que no conozco este mapa aún. O sea, tengo que lo dijerais. En librería había un cuerpo ahí, en librería. Sí, claro, que la ha matado Draco. Yo por Destri mato. Pero ¿por qué esa acusación? No lo entiendo. O sea, es que yo diría que no, yo diría que no me lo he cruzado, mira, ¿eh? Cabron y 8-bit estaban juntos haciendo una misión. Cabron se ha ido, tú te has quedado a solas con el negro y te la has cargado. Terrible. No le llames negro, tío. Y la otra o es Esther. Puede ser, porque estaba cerca del cadáver de Jesús. Que no soy yo. Os habéis equivocado, No soy yo. No soy yo, os habéis equivocado. Si os dais cuenta, mira, le he votado. La ha votado Cabron, la ha votado. Ya sabemos que 100% es un impostor. Se iban a equivocar. Vale. Yo no sé ni cómo me he salvado, ¿eh? Me van a pillar que flipas, tío. Hostia, ¿esto cómo se hace ahora? No me jodas, otra tarjeta no, tío. Ah, vale. Y diréis, ¿qué haces abriendo las puertas? Tengo que disimular. Al destino me lo tengo que cargar, tío. A ver, yo voy a votar a Draco. ¿Otra vez, Destri? Sí, otra vez. Ahora te has descargado a Chevy. Así que sois tú y Esther, en teoría, pero bueno. Pero sí, me acabo de cruzar contigo. ¿Dónde está el cadáver? ¿Esther estaba seca? ¿Dónde? En bodega, donde hemos salido, se ha quedado ahí. Yo, Draco, lo siento. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el cadáver? El cadáver en cocina, donde se coge la cobertura del wifi, ahí. Bueno, yo os cuento la situación, ¿vale? No pasa nada, Draco. No, escúchame. Yo me he cruzado con Destri y no he visto ningún cadáver. Y a los dos segundos ha reportado un cadáver. Tenías que haber matado a Destri, no a. Escúchame, que no me da cuenta que estaba cruzada. Yo estaba ahora por librería. Me he cruzado con Nia, me he cruzado antes con Toretto. No he ido a cocina para nada. Ni he visto a Draco tampoco, la verdad. Draco, es nuestro primer contacto. Espero que no me odies. Yo te quiero. Pero te vas a ir volando. Draco, Destri es un. Yo. Yo voy a skipear. Más peque que Acoyano. Sí, buena. No pasa nada, Draco, no pasa nada. La próxima vez la clavas ahí en el hombro. Por la espalda. Vale, queda un. Joder, ese cadáver no lo había matado yo, tío. FF, muchas gracias, tío. De Chaos y Sharky por ese follow. Lo tengo. Misiones. Vale. Ay. ¿Esto cómo conduzco? Lo siento, tío. Me encanta. Coge mi cambio. Destri es un lince, ¿eh? Yo estoy flipando con Destri. A ver. Voy a ver cómo juega el Henry. Claro, es que esta gente se sabe. Yo no quería empezar siendo impostor, ¿vale? Porque si no, espérate. Voy a hacer sabotajes. Ah, vale. Porque sabía que esto iba a pasar, no me conozco las misiones. Entonces, claro, en un mapa nuevo. ¡Oh, qué buena! Ha matado a Toretto. A Toretto lo han hecho un desgraciado. Draco, no me odies, ¿eh? Nah, tranqui. Draco no podría nunca odiarte. Vale, vamos a ver cómo juega Herny. Esta gente es que juega a otro nivel, son muy buenos, ¿eh?
Hostia, pero es que este mapa es grandísimo, tío. Este mapa es más grande que mi casa, tío. Ay, no había de saber si eras o no. Pero yo he flipado, ¿eh? Y aquí no puedo ver dónde está el impostor y eso. Ah, sí. No, puedo ver dónde estoy yo. Pero he flipado con Destri, ¿eh? He flipado con Destri. Claro, yo no sabía que aquí habían cámaras. Me lo tendría que haber imaginado. Pero la segunda vez no había matado yo a ese, ¿sabes? Yo he matado a Chovit. Pero luego han matado creo que a Chevy. A ver. La última persona que me crucé de aquí fue Esther. Que no, que es Esther. Venga, votadme, la vais a cagar. Espero que para la próxima no os cebéis conmigo. Porque no soy yo. Acabo de hacer la prueba de las pistolas estas que hay que colocarlas en la estantería e iba para cocina. Hostia, pobre Esther. Esther, que cariño, que te he visto en cámaras. Venga, votadme, votadme. Ah, perfecto. Pues pronto, el Java, pronto. O sea, se vienen juegos chulos en el futuro. De con cámaras. Ojo con Nina que me ha visto en cámaras, que me voto yo misma. Como mate a uno, os ha ganado. Y yo estaba haciendo las pistolas. Puede ser que nos equivoquemos, puede ser que sea Ernie, pero no pasa nada. La próxima vez indígnate. Pues, ya, me ha pillado por sorpresa, tío. Me ha pillado por sorpresa. ¡Ay, Dios mío! Eric, ¿se escucha bien todo? Se me escucha bien, se le escucha bien a ellos. Se la regalamos, pero es que he visto el cuerpo y luego he visto a Esther al lado. Yo también vengo a Ernie como el ninja. No me ha visto nadie, Jesús. ¿Qué partida? ¿Es Ernie? Es Ernie, joder. Pues he visto escúchame, hasta el lado del cuerpo, ya tiene Eric, el gameplay. No, ¡saludo! ¡Saludo! No, ¡dale el like que ahí! Que todavía lo echan. ¡Uy! Dale el like, suscríbete y todo eso. Mierda. Esta, doné. Adiós, mira cómo espera la rata, mira cómo espera la rata. ¡Venite, mucho! ¡Vení! ¡Venite para acá! Joder, tío, puto nah, Ernie. Vamos a hacer el perder de los 70 segundos. Mira, corre, corre, huye, huye. ¿Cómo vais a quedar sin oxígeno? Que ¿qué queréis que vaya? ¿La cosa es esta que vuela o trampilla? Si no nos vas a encontrar, vamos a perder tiempo, ni vámonos. Corre, corre. Vamos, vamos a hacer cositas a las cosas estas. Ven, ven. Quedan solo Nia y Destri vivos, aparte del Herne. ¡Oh, sí! ¿Cómo? ¡Encuéntranos! La ¡encuéntranos! La misión es que ganamos. Me da un poco de miedo irme, ¿eh? Y que desactivéis. Estoy campeando. Ya, claro, lo sabemos 100%. ¡Mira, mira! ¡Corre! ¡Corre! ¡Destri! ¡Destri está solo! ¡Ratatouille! ¡Ratatouille! ¡Ay! ¡Ojo que te hacemos el lío! ¡Activa! ¡Ay! La trampilla. Buena, buena. Lo siento, Draco, tío, pero es que te madre mía. Lo siento, tío. Yeah. Yo es que lo he visto. La vi al lado del cadáver, tío, pero no la habrá visto. No la habrá visto, loco. Qué buena. Madre mía. Yo pensaba que estaba que había ganado las votaciones, por eso se me fue un poco la olla. Yo tengo que decir que la primera vez sí que me ha pillado Destri. La victoria antes del tiempo y pasa esto. Dime, Draco. Que sí que me habías pillado que flipas con cámaras, pero el segundo cadáver se ve que Ernie ha matado y yo no me he dado cuenta, ¿sabes? Yo... ¿Quién falta, chicos? ¿Quién falta? Pues qué raro que no me lo tendrías que haber matado. Ya, digo, va, no lo mato. Aunque matarme era muy evidente. Claro, claro, claro. Ahí está ya. Y es que Esther venía de bodega y estaba Jesús muerto allí también. Entonces, escucha, no, pero es que Ernie me ha matado en los primeros 5 segundos. O sea, se le ha ido el culo y me ha rajado el cuello. Yo creo que lo hace expresamente para que no juegue Jesús. O sea, literal, ¿eh? Me ha rajado el cuello y nada más empezó. También es que qué mala suerte no conocerte un mapa y que te toque impostar a la primera. Eso es lo peor. Vale. Ahora ya no somos impostores. Vamos a ver qué tal. Uy, 8 bits, no me fío. Me va a matar, como sea él. Vale, no es él porque si no ya me hubiese fulminado, creo. A ver. Vale. Vale, pues un cuello cortado, en este caso el de Asuka, no, pobre. No, encontrado. En electricidad, ¿verdad? Es que no sé dónde es porque es nuevo para mí, es decir, este mapa puntas? No lo he jugado, es la segunda partida que lo juego. Abajo te sale el nombre. Abajo. Sí. Eléctrica, sí, efectivamente. Vale. Eléctrica, ¿no? Sí, electricidad. ¿Has visto a Chevy para dónde ha ido? No, no le ha llegado tiempo, está en la cocina, Chevy, ahora mismo.
Pues es muy probable, muy, muy probable que Tore sea un kill report, ¿eh? Pero bueno. Sí, 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 lo veo. Lo veo, hostia. Yo lo he visto perseguirme por ahí. Pero si estás aquí por ahí. Rencor, ¿eh? Aquí veo rencor, ¿eh, Keibro? No, no veo ninguno. Enseguida te has tirado, Keibro. Yo creo que. Rencor de GBL, uy, uy, uy. Eso no puede ser. No, porque no me lo he encontrado nunca. Estás muy traija. Rencor de GBL, dice. Ha tenido suerte. Vale. No, que es broma, coño. Es muy bueno. Yo solo me he cruzado con una persona en Almería que es con 8 bits. El resto no he visto a nadie. Yo me crucé a Jesús, luego a no me acuerdo quién, y luego a Toledo. Me has perseguido un poco. No, hemos hecho. Es que no me lo conozco, tío, el mapa. No me lo conozco. Bueno. Esa es la típica excusa de la gente que no conoce el mapa para aprovechar. Me ha puesto nervioso, ¿no? Pero que no, que es una bobada. Confía, tío. Eso que me dijo Draco y me cortó el cuello, solo quiero que sepan. ¿Qué? Uy, 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 8 bits. 8 bits no es porque si no me hubiese matado, hemos aparecido juntos. 8 bits, yo te vengué, tranquilo. Hay cooldown. Si no te va, esquipeamos y ya está, porque es que no está claro. No, si te hemos votado todos. Uy, Toreto, cuando dice eso. Pero que si lo digo es aposta, es decir. Para votar tienes que no dar a alguien sentido, tío. Y al verde. Verde. Cuidado, que le va a salir al verde. ¿Sabes abrir puertas aquí, vale. Sí, no, Chevy? Sí, claro. Bien, vale, bien. Vale, papo. Es que no tenía sentido, tío. Bien. Yo no te voy a dar, si te has creado. Vale, va. Vamos allá. Esto le toco. A saber. Uy. Vale, esto de las escaleras en los otros no estaba. Tío, no me conozco las misiones, ¿eh? Bueno, algunas sí que son igual que los de los otros mapas. A ver, 8-bit. 8-bit creo que no es, ¿eh? ¿Esto es una caja fuerte? Sí. Un plátano, ¿y qué coño hace un plátano? A ver. Tío, aquí puedes matar a gente. En los baños. Uy, Toreto. No me gusta nada. Está haciendo cosas raras. ¡Ay! Aquí no hay nada. Vale, va. Tío, no veo las misiones, ¿eh? Bueno. Dios. ¡No! ¿Quién se ha cargado a Destri? No lo sé, pero vale. Está con nosotros, Nia. Chevy 100% es uno, que acaba de matarlo delante mío. Pero no sé quién es el otro. Oh. ¿Yo? Yo ni siquiera sé cuáles tareas hacer. ¿En dónde estaba Nia? Chevy, 100% eres tú, 100%. O sea, primero, bueno, vamos a hacer primeras misiones. Escúchame, primero vamos a hacer primeras misiones y me sigues. Me sigues todo el fucking rato. Nos quedamos de estrillo en las cámaras y tú te pones a mirarnos como nosotros miramos las cámaras. No tiene sentido, ¿sabes? Y ahora acabo de encontrar el cadáver justo cayéndose y el pasando. Estamos observando, seguro, Nia. Va, yo estoy con Nia. Nia. Chevy es uno, 100%, pero el otro... Seguro, ¿eh? Sí, sí. El otro es que Destri lo acabo de dejar ahora con... No, en verdad Destri bajó. Destri lo has dejado con Keibron. Sí, y Toretto estaba cerca también. Sí, estamos por ahí, que pero no... Pero Chevy es 100% uno, os lo digo. Pero es que había un cadáver cayendo... Chevy, te pillaron, güey. ¿Qué tienes que decir, güey? Te repatearon la chingada. Ya no soy yo, güey. Van a ver que no soy yo, güey. Va, güey. Vas fuera, güey. Es que no lo van a ver porque vas fuera, güey. Ya, mira, se ha caído el cadáver ahora, literal. Se acabó la chingadera, güey. A ver, es que te toque en este mapa sin sabértelo es complicado. Repatea, Chevy. Ahora la pregunta grande, es, ¿el otro es Tore o no? No, si estamos por ahí, ¿cómo que es Tore? Tan. No lo sé. It's possible, ¿eh? Yo antes... No lo sé, me estaba siguiendo al baño. Escúchame, me ha seguido al baño, has visto que he terminado la misión y te has ido conmigo. Me he encontrado con Destri, he respirado cuando he visto a Destri y nos hemos quedado de Boyeus mirándote. Destri y yo en la esquina. Y luego ha venido Keibron al trío. ¿Un trío? ¿Me he perdido un trío? Yo, sí, a mí me encanta, a mí me encantan. Pero le dabas tú a Destri, ¿eh? ¿Vale? Gracias. ¡Ojo! Sí. Pero si menudo plot twist. Destri es un enamorado.
Claro, que bueno, si tú y yo ya lo hicimos otro día en casa del Exosia, acuérdate. Vale, pues perfecto, el trenecito de Stripa en medio, gracias. Sí, bueno, lo dejamos hecho. Uy, iba a decir, lo dejamos hecho un Cristo. A ver, va, voy a salir en la cocina. Uy, Kebron, no me fío nada de Kebron. A ver, vamos a hacer esto. Claro, lo malo es que cuando echamos a alguien, no sale quién es. Uy, ¿este quién es? ¿El marrón quién es? Me va a matar. ¿Pero esto qué tengo que hacer? Ah, vale, tengo que buscar... Vale, vale, tengo que buscar batería, cobertura. Vale, Kebron y Nia. ¿Me va a matar Nia? No, Nia, yo he confiado en ti. Voy a ir con Nia. Me fío. Ok, Jesús, gracias. Oh. Hemos terminado, chicos. ¡Jesúsito! ¿Estás segura, Nia? Te voy a decir una cosa, Nia. ¿En cuánto tienes el rango de visión de los tripulantes? Porque me has visto desde la puerta. ¡Desde la puerta! ¡Es imposible! Que lo tengas puesto en 0.5. Hostia, loco. Buena, Nia, buena. Es imposible. No lo sé, voy a mirarlo ahora, pero míralo, sí, lo míralo. Lo bajamos, me cago en mi vida. Tranquilo. He matado confiado diciendo, vale, no me ha visto. Y de repente dice. Pero es que has tardado en matarlo. Te ha caído el cadáver y luego te has movido. Gracias, muy bueno. También puedes ser ágil. Me gusta mucho esa muerte. Pero qué era. En 0.75, ¿quieres que lo baje a 0.5? 0.5, 0.5. Pensaba que era 0.5 y he matado por eso, si no, no lo mato ni de broma. Vale, esto. Lo ha visto desde lejos. Es que hemos entrado Draco y yo juntitos de la mano. Sí, sí, con miedo. Y cada vez medio y yo, pues ya está. No he podido comprobar en cuánto estaba la visión porque literal antes me ha matado en 2 segundos de partida. O sea, no he dado tiempo ni a verlo. Era siempre fantasma y después la otra es impostor, entonces veía todo. Y lo gracioso es que he dicho, hostia, pero Destri ha bajado, Toretto no puede ser, porque Toretto estaba encima y Kebron estaba arriba, entonces ha tenido que ser otro. Terrible. Y digo, Jesús. Sí, pero ¿tú te habías metido conmigo en la trampilla o no te habías metido? No, no se ha metido. Chevy. Oye, ¿se cayó el stream también? No, pero se está cayendo mucho, han dicho. Sí, o sea, a mí en mi chat están diciendo que Facebook se ha caído también. Facebook, joder. Facebook no, no Facebook no se ha caído. Se caerá vuestra plataforma esa barata. Facebook no se cae, somos grandes. Tan grandes que no podemos decir el nombre de la que estamos. Vamos a ir con. ¿Cómo que no podemos decir no el nombre? No matéis a Steve. No, no lo pueden decirlo como Kebron. ¿Por qué no? Kebron. Es súper ilegal, Kebron. ¿Qué es esto? Bah, déjate de hostias, Jesús. Vale, ¿en serio? Sí, sí. Yo es que no cumplo normas nunca, soy antisistema. Así me gusta aquí, bro. Buen rol. Roleando. Si están en Twitch, están en Twitch. ¿Qué le vamos a hacer, Jesús? Me cago en tu vida, Ernie. O sea, me cago en tu vida, Kebro. Si me echan, diré que tú bajas también. Que no, hombre, que es culpa mía, joder. Que no, que Facebook es mejor y ya está. Vaya debate, ese no gente. Habla, Kebro. ¡No, Jesús! ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes? Perdón, perdón, ya voy. Tío, no tengo ninguna misión. ¿Soy el impostor? No, no. ¿Qué está pasando? ¿De quién me fío, chat? De ninguno. De Ernie, no. Ay. Porque no tengo ninguna misión. O sea... ¡Oh! Está muy alto este juego. Eso platea. A ver, acabo de encontrar... Uy, espera, estoy silenciado. Hola, hola, hola. No, no, se te escucha. Ah, vale, vale. Acabo de encontrar el cadáver de Kebron en cocina. Tío, se estaba haciendo ahí un filete empanado. No. Y él ha sido la cena. Por ser en cocina, pues... Lo han envenenado. Estamos todos más o menos por la parte de arriba, ¿no? Sí, yo me he cruzado, creo que con Destri, con... Justo ahora limpiando el Rubí. Estoy en electricidad. Y ahora los dos únicos que os he visto arriba ha sido a Ernie y a Destri. El resto no los he visto. ¿Y de dónde venías tú, Destri? Porque vienes de abajo. Vengo de la plataforma de la derecha. Crucé y estaba Chevy ahí, contigo, haciendo el botón. Y estaba ahí en la sala y le he ido al Rubí. Pero
pero tú venías antes de ahí y no tenías nada. Destri sí estaba por ahí. No, si te estoy diciendo que cruzaba la plataforma y me crucé a Ernie la biblioteca. Yo creo que esta muerte, Ernie, no ha sido, ¿eh? Todos estábamos allí, pero antes de venir todos allí, uno ha matado. Eso seguro. Sí. Hombre, y estoy casi segura de que Azuka la han matado a la primera, estoy casi segura. Porque no la ha vuelto a ver desde el principio. ¿No la matarías tú? No. Es más, estoy casi segura que me encontré a alguien de color oscuro de camino cuando la dejé yo. A Draco. No, no, no. A mí no me hagáis el lío esta vez, que no, no. Yo iba a decir, Ernie no puede ser, pero es que claro, podemos ser cualquiera de los siete realmente. Ernie ha estado mucho tiempo conmigo y no me cuadra que haya hecho esa muerte. 8 bits. Destri, ha llegado más tarde al código, ha llegado muy tarde. A ver, por favor, un momento, chicos, para que quede claro para la siguiente ronda. Ernie, no sé quién más, ¿podéis decir que vengo de la biblioteca por la derecha y he cogido la plataforma para ir al botón donde estabas Chevy y Jesús? Muchas excusas. Siguiente. Pero, Jesús, ¿a quién has votado? Yo vengo de la plataforma de la derecha. Tú vienes de electricidad. He votado en el corazón. ¿Pero por qué no skipeamos? Yo voy a skipear, yo no tengo nada claro, ¿eh? Skipeado. No entiendo por qué Jesús dice que yo vengo de abajo, de la izquierda. Si te estás poniendo tan electricidad haciendo lo de las palancas. No, Jesús, porque me da rabia porque luego se me funa por cosas así. Matas a Kebron en cocina, te vas para la derecha, subes por electricidad, pasas por la sala, llegas a la zona de archivo. Pasarlo a izquierdo, ya está. Huele a Destri, huele a Destri. Un buen rato al principio de la partida, ¿qué dices? Vale. Esto huele a Destri, que flipas, ¿eh? Jesús, ¿se te ha caído el directo o no a ti? A todos se nos cayó. Pero. Yo os he dicho que está fallando. Uy, Chevy. No, si a mí no. Esto no se caía, ¿no? A mí se me. Qué cabrito. Vamos a ver las cámaras. Muchos abuelitos conectados al mismo tiempo, de votar. Oh, Dios. Tío, es que las cámaras. ¿Estas son las cámaras? No muestran nada, ¿no? No veo nada, tío. No se me ha caído, ¿eh? Uy, el Jesús, qué susto me ha dado. ¡Ay, que me va a matar el Jesús! Tío, no encuentro nada en este mapa, ¿eh? De verdad. ¿Dónde están las misiones? ¡Uy, Nia! ¡Uy, Nia! ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste, Nia? Ah, vale, que te lo marca aquí, tío. ¿Dónde ¿Cómo está? Saca la basura esta, tío? Tira con ganas para arriba, tira fuerte. ¡Oh! ¿Quién me ha matado? Destri. ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! ¡Qué feo está que eso! No puedo, tío. Que estira para arriba y mueve el ratón para todos lados. Coge las asas de la bolsa hacia arriba y lo mueves para. Vale, lo hice, gracias. ¿Qué tengo que hacer aquí en lo de revelar código? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Esto cómo se hace, gente? ¿Lo sabéis? Ah, vale, pues es gema, diamante. Eso, vamos a ver. Pero, y ahora esto. Ah, lo tengo que poner aquí. Vale, código. Era este. Vale, perfecto. Hostia, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Qué cabrón, pues sí que era el Destri, ¿eh? Hostia, una ducha. What the fuck? Vale. ¿Qué más? Muchas gracias por esos follows. Gracias a Adri, a Fabrio Sedo. Muchas gracias a Dani Pro, Zetavez, Ten y todos los últimos follows, cracks. Pero estabas equivocado, yo no venía de celo. A ver, sí, pero cuando te enfadas. Uy. Siempre. Ahora vengo. No le deis, hace cada dos minutos o tres. Ahora vengo, un momento, porfa.
Vale. Ha dicho, cuando se enfada, no, Jesús, siempre es él. Yo no lo entiendo. A ver, siempre es él, pero cuando se enfada de esa manera, así de, no, no, no tienes excusa, no tienes excusa. Uy. Uy. Llevaba media hora buscando el cuerpo de Draco y no lo encontraba por ninguna parte. ¿Dónde estaba muerto, Draco? A mí me ha matado. Uf, no sé cómo explicarlo, tío. No sé cómo explicarlo, la verdad. Arriba izquierda tiene que ser, no, más o menos. Donde la caja fuerte, las escaleritas esas de la izquierda que te llevan a otra sala, justo ahí. Donde tienes que hacer la misión de poner el código ese raro de las gemas. Vale, sí, pero por el lado de arriba, ¿no? ¿O por el lado de abajo? El lado de la derecha. De las dos plataformas, de la derecha. He pasado por la caja fuerte y no te he visto ahí, tío. Yo mira que lo sabía, porque sabía que Ernie no era, tío. Y de este sí que es verdad que venía de ahí. Pero no sé, lo hemos dejado pasar y mira que estaba claro. Y encima pasé por el lado del pobre Cabron y no lo vi. Me ha hecho todo el mundo. ¡No! No quisiste verme. No, tío, que te juro, no te vi. Terrible. Tío, he estado 2 minutos parado para pensar cómo se hacía lo del código. Hasta que no me han matado y he podido ir volando a la otra plataforma, no la he podido hacer, tío. Soy más inútil que el cenicero en una moto. Terrible. Pues se ha quedado buena noche, ¿no? Digo. Se quedó bien la noche. Hey, bro, ya funciona bien. ¿Funciona bien eso, no? No, sí, ver, sí. Me han dicho que... Yo no sé, tío. Yo he visto que de golpe y porrazo ha empezado... Sí, había un momento. Pero ya está a tope. Ya se ha conectado todos los días. Es Elon Musk, ¿no? Está tocando algo. Confire ya. Oye, que no sabía que no se podía decir. En serio, ¿eh? ¿El qué? Bueno, pues... No vas a ver que llevas 3 años. Pero es que a mí nadie me ha dicho eso. 3 años, no. 4 ya. 4. Dime, mi amor. Nadie te lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque vienen las normas. ¿Pero qué normas? Si a mí nunca me han dado normas. Joder, que no te lo toques y todo. Te lo escribo por WhatsApp. Escríbemelo, pero es que no he visto normas yo en mi vida. Sí, se podía ver, pero no aparecían como. A ver. Esa plataforma es como Voldemort, no puede ser nombrada. Pero tío, si yo firmo un contrato cuando lo pones. WhatsApp, pero no lo lees en alta. Eso es. Vale, no lo sabía. Lo pone. Es que está en inglés, yo no lo leo. Los contratos en inglés. Yo solo miro la pasta, está bien, sí, pues firmo, ¿sabes? Y ya está. Nada más. Horas y pasta, nada más. Pues sí, al final, tío. Vale, ya está, que la estoy liando, vale, ya está. Además, soy yo, tú tranquilo, Jesús, tú relaja la raja, que yo soy yo. Me acaba de quitar 3 años de vida solamente. Es roleplay, tío, es roleplay. Es rol. Estoy ya metiéndome en el roleplay. Claro, tío. Ya estoy, perdón. Cuando queráis. Hombre, Destri, ¿ha cenado? Claro, Destri. Venga, Destri. ¿Cómo la lias? Sí. Es que tiene problemas gastrointestinales. Correcto, 24 horas al día. ¿Estás limpiado bien? Sí, con la camiseta que me diste el otro día. Vale, perfecto. Oh. Era del Madrid. ¡Oh! Buen touché, ¿eh? Del Madrid. ¿Pero cuál? ¿La de la Champions? La de limpiarse el culo, ya lo sabes tú. Venga, Droppers, buenas noches. La de la Champions, la de cuarto. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero vamos a ver el clásico juntos. Sí. ¿Tú eres merengue también? No me jodas. Yo también, ¿qué pasa? Oye, pero que estoy invadido, fuera. Estás súper invadido, Cleibron, tío, estás solo. Escúchame, en el momento que sois todos merengue, no me jodas. Están todos ahí. Al final, Cleibron muerto. Todos del Madrid, tío. Cleibron muerto. Va, impostor. Escucha, no, ya está. No. Que me toque ahora, que ya me conozco la pantalla, tío. Va, vamos a hacerlas. Jesús y Destri, tío, que no me maten otra vez esta gente. A ver, aquí no tengo nada. Me voy a ir de aquí. Me estoy haciendo una duchaja. Si queréis venir a matarme. Hasta luego, Draco. ¿Pero no vuelve a la plataforma? No. Hostia. ¿Y ahora qué hago yo? Tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Se tiene que poder de otra manera. Espérate. Bueno, voy a ir aprovechando que no hay luz. Me voy a resolver. ¡Oh!
No. Sí, claro, al del Barça, ¿no? Cabrones. Acaba de morir un culé. ¿Dónde? A nadie le importa porque es culé. Que va, no. Pues creo que es justo antes de Almería. Sí. Pues Mía y yo al menos hasta aquí no podemos ser. Sí, yo de esta descarto a Destri porque no estaba eso. Justo en la otra parte. Pues me parece muy raro que lo de... No, porque hemos empezado en el mismo sitio, hemos entrado a la sala del Rubí y me ha visto irme del Rubí directamente hacia la derecha. Sí. ¿Armería qué parte? ¿Armería qué parte? ¿Dónde está la cocina? No, en el pasillo de antes de entrar a la armería creo que es, porque tenía una misión ahí. Y han apagado las luces y me salía report en el pasillo. ¿Y tú para dónde, ibas? Es que yo iba en esa dirección, pero no había llegado, pero no me he cruzado con nadie, o sea, no he visto a nadie. A ver, no sé si es... No me sale nada porque era el pasillo, pero creo que es justo antes de Almería. A ver, situándome, porque he abierto el mapa, es abajo a la izquierda, casi al final del todo. No la última sala, creo que la penúltima. Y creo que eso es Almería, no lo sé. No, Almería no. ¿No? Vale, sí. Es una sala que tiene los muros rojos, o así raros. Yo creo que sí. ¿Pistolita? Sí, creo que sí. Es que no he llegado a entrar. No he llegado a entrar, pero creo que es esa. Es donde las pistolas, estoy ahí. No, espérate, que se acaban de cargar Keybron ahora. Yo lo he reportado, o sea, ahora. Ahora, no sé, literalmente, hace. Lo he visto hace 6 segundos. No, hace 6 segundos lo he visto. ¿Y con quién estaba? Después de casi un minuto. No, es que no hay luz. No sé si lo sabes, porque es que me he ido a arreglar la luz, Destri. No sé si sabes que no hay luz. Claro, pero te has dado cuenta que Keybron ha muerto ahora, ¿no? No, me he dado cuenta de que el marrón era Keybron, que no lo sabía. Ajá. Mira, Destri, de verdad, si te pones así, de verdad, Destri, ya no entiendo lo que es rol y lo que no es rol, Destri. El príncipe contra el capitán, ¿eh? El capitán dice que fuera de la nave, Destri. Ya os digo, al único que puedo descartar de esa muerte es a Destri, porque estaba en la otra punta. Creo que le han matado por ser del Barça, ¿eh? Sí. Me parece muy feo. Capitán Gallo. Eso huele a un madridista Gallo, muy furioso, Me parece muy feo eso, Capitán Gallo, ¿no serás tú el madridista enfurecido? Huele a merengue enrabiado. Ernie. Dime, yo soy tolerante, A mí los del Barça me caen bien. Es más, no sé quién puede ser. Es del Barça. A ver. Bueno, mira qué bien. Me alegro mucho, Ernie. ¿Aquí qué tengo que hacer? Yo tengo un amigo pollero. Me encantan los pollos. Hostia, ¿Pescador de pollos? Exacto. ¿Sabéis que lo pollos? Tú sí que sabes, Keybron. Una pena que estés muerto. Ojalá estuvieras aquí para ver. Lechuga. Sí, misiones. Es esto, ¿no? Ya está. Vale. Uy, 8 bits, ¿me vas a matar? Espera, no. No me fío. Uy, Toreto. Ay, ahora te das cuenta, Toreto, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Draco, te amo. No, bien. Iba a reportar, lo que pasa es que el cursor lo tengo lejos. O sea, te lo digo en serio, estaba ahí pulsándolo, A ver. Parece que sea yo, pero. ¿Querías matarme? No, iba, es que estoy perdidísima en el mapa, tío. Escuchar. Rodeas, o sea, me sigues, ¿no? Entonces. No, es que iba para abajo, pero me he dado cuenta que me he equivocado y que tenía que ir por la parte de arriba, literal. O sea, que no me querías degollar ahora mismo, ¿verdad? No, que va para nada. No he visto, vamos. Gente, nada. Vamos a lo seguro. Vamos a lo seguro. He visto a Toreto haciendo como que hacía la misión de los rifles, ¿vale? Sí, que lo he hecho. Es la primera vez, tío, que tienes que ponerlos ahí. Y 8-bit estaba con nosotros por ahí. Digo, venga, va, voy a seguir a Toreto a ver qué hace. Te hubiera podido matar, cortar el cuello. Y no lo he hecho, no, tío. porque tenías cooldown. ¿En cuánto tiempo está el cooldown, chicos? ¿Pero cooldown de qué? Si no he matado a nadie. 27 o 30. No. Y luego te has ido a un sitio, has hecho cosas raras, como que hacías una misión. Pero que es que no sabes, tú tampoco te conoces el mapa, tío. Ya, no sé. Y es muy raro porque él ha pasado un segundo antes que mí por encima del cadáver y no lo ha reportado. Pero por eso estaba yendo a reportar, tío.
Yo lo siento mucho. Estábamos los tres y ha muerto él. O sea, ha muerto uno. Ahí os equivocáis, ¿eh? Draco... Blanco y en botella. No, no, es que no creo que me equivoque. Mucho, no creo que me equivoque, ¿eh? En serio. Yo creo que sí. Skipea porque somos siete todavía. Sí, skipea mejor y verás. No. Como no. Madre mía, que eso es un error, loco. No, no. Yo estoy casi seguro, gente. Es la primera vez que acuso. Os recomiendo no acercaros a Esther, ¿vale? Os lo recomiendo. Yo acuso poco, pero cuando acuso. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Ya está. Anda. Joder, qué lenta es esta, ¿no? Que morimos. ¿Qué hacen todos yendo a hacer misiones y el reactor que le den por saco? Estás desmuteada, ¿eh? Estoy muerta. ¡Buena! Lo siento, Toretto. Estos van a matar. El gallo. Ernie, muy feo, ¿eh? No ha sido no, porque sea el gallo. No, no, ha sido directo. O sea, directo. ¿No te lo has pensado? Ha visto Keyron. Cuello roto. Hostia, Toretto. O sea, pensaba que eras tú, tío. Porque estaba Jesús a tu lado. Como la tarjeta de. Como la misión de la tarjeta normal. Escucha, me he sentido solo, de verdad. ¿Los valencianos también sois de merengues? Semi-merengue. Semi-merengue, no me jodas, tío. ¿Y tú, Destri, tú no, no? Si veranean juntos, veranean juntos. Claro, tío. A Destri, no jodas, que eres de Badalona, hostia. Tienes que ser del Barça. Que no sigo ningún equipo. Bueno, muy bien, pues nada. Os comen terreno, ¿eh? ¿Qué iro? Vale, vale, vale. Escucha, Jesús. Le voy a cortar cuello a Keyron. ¿Hacemos un reaccionando y vemos el clásico juntos? Venga, va. Pero yo por ti lo que sea, Keyron. Si lo quieres matar. Siempre. Así tendrás título. ¿Cómo veo a mi equipo perder? No lo encuentro solo nunca. Keyron, ¿tú sabes que Jesús tiene en su cuarto una foto tuya y le va tirando dardos por la noche? Vale, lo siento, Chevy. Y de despertador tengo un audio que hice. 100% Keybron. Me sale un report y no sé dónde, tío. Aquí. Dios. En una habitación estaba. ¿Qué ha pasado? Estaba el güey de Chevy. ¿Pero dónde? El güey. En una habitación. Al pobre Chevy lo están dejando tronchado, eh. Eso digo yo, dejando jugar un poco a la criaturita. Es que con esa cresta. Ya me la hace la cresta, ¿eh? Con ese pelazo, Chevy. Claro. Bueno, entonces vamos votando a Keyron y. ¿Y ya está? Y listo, y que se vaya al Camp Nou. Pobre Keyron, tío. Bueno, yo creo que es Toretto. Bueno, ha sido Kill Report. ¿Por qué Toretto? Lo hice ya. Hemos entrado Keyron, yo y Chevy. Chevy se ha ido. Y luego en la ducha Toretto. Estábamos, ¿no? Sí. ¿Nía? Sí, sí. Ojo, la ducha antes en los baños. Una de dos, o la ha matado Keyron porque no me acuerdo dónde lo dejé. O Toretto. Se ha puesto a ducharse. Otro. O la tercera opción, que se haya ido alguien por trampilla, pero ojo, peta. Se ha puesto a ducharse cuando yo estaba delante, ¿eh? Ojo. Qué mala pata. Tenía cortina para ti siempre. Vale. Horrible. No sospechan de mí. Eso es bueno. ¿Cómo se hace cuando se buguea? A la tuerca. A la tuerca. La tuerca, la tuerca. Aunque ya sabemos que eres impostor, se le pasa a los impostores. Bien hecho, bien hecho. Vale, 6 segundos. Y puedo matar a Keyron. Vamos a...
¿Qué, bro? Nivel 21 en el Pokémon GO. ¿Estás orgulloso de mí? ¿Y te la has instalado hoy o ayer? Sí. A tope, ¿eh? Bien hecho, estás on fire. Nah, ¿cómo regalar los niveles ya, de verdad? Que ya lo tenía de antes. Me acabo de registrar, o sea, conectar de nuevo. Bien, bien. Pásame tu solicitud. Vale. Por WhatsApp. Pero solo si te haces del Barça. Escúchame. Oye, ¿y ahora que esto cómo encuentro Poképarada? O sea, ¿cómo llego a las paradas? A ver. Pues con el Fly. Duras declaraciones. Duras declaraciones. Fly, Destri. Es broma. Aquí digo que usa Fly es Keybron, ¿eh? Díselo a Chevy que te enseña. Aquí está muerto Keybron. Díselo a Chevy que te enseña. Hostia, yo desde que soy del Barça lo he dicho y ya está. O sea, al principio me han matado. No, has abierto la caja de Pandora. Yo estaba viva hace nada y estaba por... Sí. Joder. Por la ducha, por acerca de la ducha. Nia, te has duchado ya 4 veces. Pero bueno, a lo que iba. Has muerto limpia. Escúchame, ¿Draco usa Fly? Yo no. ¿Draco seguro? Segurísimo. ¿Draco, qué misión has hecho? Yo he hecho la de las carpetas. Que tienes que ordenarlas. Las carpetas. Sí. A ver, Draco, no, en la ducha no ha estado porque tiene una mierda la cabeza, ¿eh? No sé, me salían 4 carpetas, pensaba que tenía que hacer en las 2 estanterías, me han salido más, me he rayado, te he visto por ahí y me he ido. ¿Y no has visto a nadie? No, han apagado las luces y he intentado ver dónde estaba. Os voy a contar lo que ha pasado, me he cruzado con Nia, Draco estaba en las carpetas. Nia estaba donde la zona de las toallas, yo me he ido a la ducha, me ducho rapidísimo, en plan el lavado del gato, me he lavado los sobacos y he salido. Unas duchas Antonia, ¿no? Un poco de agua y colonia. Huele mal. No ya, sé. Pero mira, en este momento le han dado tiempo a Batania. Y entonces Draco me huele muy mal. Y 8 bit que no tal. Te estás equivocando, ¿eh? Yo no he visto a Nia. Cerca de por ahí. Pero estaba cerca de las carpetas. En electricidad. ¿En qué parte de electricidad? Abajo. A ver, que hay una como habitación arribita de electricidad que hay que subir el switch ahí donde está. Es lo último que hice y luego reportaron. ¿Has subido algo? A ver, yo he estado con 8 bits ahora en electricidad, a lo mejor tenía cooldown, pero a mí no me ha hecho nada. Yo igual. ¿Pero dónde estaba, el cadáver, Jesús? ¿Estaba cerca de donde estaba yo? ¿No? Justo al lado de los archivos, justo bajando esta puerta, en la puerta. Pues yo no lo he visto. No había luces. Nadie vio nada, ¿no? Qué feo está eso. Se está riendo, ¿eh? Creo que si no era él, la hemos cagado. Me han pillado. He hecho lo que he podido. Vale, le hemos cagado. He hecho lo que he podido. He matado a 3. Me ha pillado Jesús. Tendría que haberlo matado a él. Porque lo he visto que estaba... Mira, esta parte no había ido aún. Muchas gracias, Jark, KVRM, por esos follow, Mark, voy a saludaros ahora, Adrián, y todos los que habéis dado follow, ser bienvenidos, Fabricio, Dani, ¿qué tal estáis, cracks? En verdad, estoy matándolos yo a todos, Oh, el Jesús ha muerto. Espera, estoy silenciado, ¿no? Pero si la estoy liando, sí. ¿Os imagináis? He jugado muy bien esta, ¿eh? He jugado muy bien. Claro, la primera es que me ha tocado impostor y no tenía ni puta idea del mapa, ¿sabes? No me conocía ni las misiones ni nada.
Joder. Si no morimos, estamos a doble kill, Que lo sepáis. Buah. A ver. Estoy en la sala principal y la última persona que miré fue Toretto, que iba de vuelta hacia la izquierda. Sí, es todo lo que tengo que decir. Recién vi el cadáver y Toretto se estaba yendo para. Solo quiero decir que Chevy no representa a México. ¿Por qué? Pobrecito, que no, no ha jugado así, mucho. Que la haya matado y ella ha salido de una vez para la izquierda, pero si no, lo tuvo que haber visto y reportado, así que no sé. Toretto. Yo creo que. Siempre lo culpan a Toretto. No me podías matar, que estabas buscándome y tenías el cooldown. O sea, yo no soy, yo lo puedo decir. Yo estaba haciendo misiones que estaba una hora, tío. A mí me no sé, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Cuál es la última misión que has hecho, Toretto? Esa que está a la izquierda del todo, que está tipo en. Es que Toretto se explica muy mal, tío. Es una misión nueva que la primera vez que la hago tenías que encajar ahí y ponerlo en lo del verde, sí. Sí. Esa mierda. Es que yo ni he podido matarme antes, pero si tiene cooldown, pues. Es que literal lo único que se puede llegar a la puerta antes de la sala principal, que estaba la puerta cerrada y Toretto estaba ahí pegado en la puerta. Yo abrí la puerta y pasé yo, y pasó Toretto. Yo me subí a una habitación para ver si era por ahí el camino para lo de la emergencia, pero era una habitación, era un pasillo. Toretto siguió y luego se devolvió y luego vi el cadáver de. Yo sé que uno es de 8 bits, eso seguro. Y luego ya el otro, pues la verdad que no. Solo hay uno, solo queda uno. Porque si no, habríamos perdido. Sí. Pues ya está claro. Yo sí que lo veo en 8 bits. Luego ya no sé. No me fío en nada de ti, Toretto. Pues tío. Lo van a funar. A Toretto lo van a funar. No sabe qué hacer aquí. Sin duda. Es que no lo he visto en toda la partida. Es que como lo he visto confiado a 8 bits, pues no me. Hago mis misiones. Mira, me la juego. 8 bits. Ernie solo tiene que matar a uno y ya está. Y ya hemos ganado. 2 de 2, 2 de 2, poca broma. Pasó a ser 16 bits ahora. Terrible. ¿Pero qué habéis hecho? Oh my goodness. No lo sé. 8 bits. Pero si es el que ha reportado, ¿por qué votáis? Ay, Dios mío, yo no lo entiendo. Pero es que. No confíen en la gente buena. A ver, Ernie, ¿qué hace? Pero es que no lo siempre entiendo. Se van los mejores. Siempre pero se si van has los votado, mejores. Los malos no votarían porque solo era matar. Bueno. Todos mirando a Ernie. A ver qué hace. Ah, va a matar a la Esther, ¿no? ¡Gigi! ¡Grande, Ernie! ¡Grande! Pues bueno. ¿Cómo lo habéis hecho, de verdad? Buena. Estáis a punto de perder por reactor y le da a reportar bit y creéis que es bit. Hola. Es que quedaban tres y como una oportunidad. Es que, tío. Yo sé que no era, entonces como me decía tanto, yo digo, pues mira, va a ser bit. Buenísima, Erne, tío. 2 de 2. Va a explotar y él ha reportado, no se nota que es impostor. Claro, él no era, porque ha reportado. Yo no he hablado por si acaso, me funaba. Sí, pero si estaban los dos juntos, es verdad que. Johnny. Es obvio que uno de los dos va a reportar. Ernie, te está saliendo barriguilla de tanto comer hoy, ¿eh? Ocho, oye, disculpa, tío. Mejor. Invita a Ernie, por Dios. El cabrito ya no juega en una semana. Quiero no. Sus invita a Ernie. Se va a ir a. Bueno, Ernie, te va a ir de vacaciones. Me voy a ir a Cancún. Acá. Mira, el otro está rechoncho ya. Míralo cómo le aprieta el pantalón, míralo. Qué buena. Chicos, yo a media así me voy, ¿eh? No. Sí, que me espera el CSGO. No, oh, el CSGO no te espera. Sí. ¿No? Impossible. Sí. No. Sí. ¿Le dais? ¿O no le dais? Estamos esperando a media, a ver si te vas. Un combate de tri. Que no. ¿Y el Pokémon GO? No. Ya lo desinstalado porque no sé qué, no si tengo que caminar. Si le matas un Pokémon a Toretto, te doy 100 euros. Pues déjate matar uno y vamos a media, Tore. Hostia, pues sí que renta, ¿eh? No, Toretto, tu orgullo está por delante. Es verdad, tío. Qué majo es el Jesús, tío.
Super majete en verdad, ¿eh? Y además juega Pokémon GO, esos son muchos puntos. A ver, tío, es que soy malísimo encontrando las salas yo. Uy, Keybron. Es que como le toque a Keybron se va a vengar que flipas. 1, 7, 2, 5, 8, hasta luego, Ernie. Te ha dejado tirado. ¡Qué rata, eh! He ido súper rápido ahí, he roto el espacio para irme. ¿La habrá tocado otra vez a Ernie? No creo, ¿no? Uy, qué sexy. A ver, espérate, ¿qué tengo que hacer aquí? Vale, tengo que poner esto, ¿no? Y esto. Vale. ¿Y ahora qué? Salimos de aquí. Uy. Voy a decir algo que tengo ganas de decir. Dilo, va. Desahógate. No, no, no puedo. Que te van a empezar a salir bultos en el cuello, como el otro día. Ya me están saliendo. Ostras. Eso es por el estrés, seguramente, ¿eh? No vuelvo a coger, vamos. Nia. Hola, Nia. ¿Y Jesús? Ha muerto en cocina. Sin luces. Dos personas. Yo no hago kill report. Me defiendo. Mira, te voy a creer porque si te toca otra vez ya esto es demasiado. A ver, Kebron está vivo. Me hace sospechar eso de él, ¿eh? Bueno, funarme a votos y ya está. No, que no es broma, es broma. No, que tampoco es. Podemos funar a nadie. Yo skipearía ya está con nada de información. Yo he visto a Destri en mandos. Destri, tío, ¿cómo pasa, no sé por qué, pero he skipeado, pero me ha solido. Sí, huele un poco raro, ¿eh? Iba a decir que podíamos votar a Enrique, que ha tocado muchas veces, pero por respeto no lo he dicho. Así que si queréis votarlo ahora, votadlo, pues listo. Bendita rata, Ernie. Okay. Ernie. Dime. Tienes el cuchillo lleno de sangre, ¿eh? Y tan lleno, ¿eh? Pero es efectivo 100%. Vale. Uy, aquí tengo una misión. Vamos a ver. ¿Estoy silenciado? Sí, ¿no? Sí. Muchas gracias, Rujal Rao y José Manuel Tóxica, por esos follows. ¿Hoy? Espérate. Espérate, que eso me ha sonado muy raro, ¿eh? Eso me ha sonado súper raro lo que acabo de ver. Si aquí hay un cadáver, es él. Me va a matar, Esther. Me vas a matar, Esther, amiga. Pues tenemos que echar a alguien, sí o sí. Vale. Estaba recién entrando a la cabina para hacer la tarea esta de acomodar las cosas y encontré el cadáver de Torres. ¿Dónde estabas entrando? A la cabina, la full lado izquierdo donde está. Vale. Entonces hace esta cosa que hay como que encajar dos piezas. Vale, mira, yo, Esther, no creo que sea, la verdad, esta partida, ¿no? No, está bien. Draco lo dudo, porque me pudo matar antes, creo yo. Sí. Yo creo que son Chevy no. Cable, creo, pero hay que echar a uno 100%, chicos. A ver, Destri, ¿y tú? ¿Por qué no? ¿Qué puede ser? Yo no soy. Yo tampoco. Yo lo único... En este rato lo único que vi medio extraño fue a Chevy, pero no sé si porque anda perdido un poco o algo así, pero lo vi como ida y vuelta por el área de las carpetas, creo.
Hace un gran rato, no recién, pero sí, es lo único. Yo, Destri, creo que es inocente, ¿eh? Porque en la primera muerte él estaba en lo de mandos y nos hemos quedado él y yo solos. Yo no sabía hacer esa misión en la primera vez y ha podido matarme y no lo ha hecho. Y el que han matado estaba a la otra punta, que si él fuera el otro asesino me hubiese podido matar super easy. Yo creo que son Cabron y Chevy, perdón, me puedo equivocar. Yo no soy. Ah, por quien vamos. Yo tampoco. No recuerdo, porque si no estamos jodidos, Cabron, es que tú y yo tampoco. ¿Dónde estás ahora mismo, Cabron? Ahora mismo con las toallas. Con las toallas, qué casualidad que yo estoy ahí y tú no estás, ¿no? Eso es mentira total, ya te lo digo yo. Uf. Ya sé que es mentira, era para poner carrera. No te flipes porque. ¿Esquipo o qué? No podemos esquipear, hay que echar uno sí o sí. Aunque nos equivoquemos. ¿Esquip, qué lo ha dicho? ¿Lo ha dicho Chevy? Yo he votado a Chevy, igual me estoy colando, pero no, ya la habéis liado. Vota a Cabron, Draco, vota a Cabron. Este la vota demasiado pronto. Sí. Ya votaba a Chevy. Esto me huele hasta el Cabron, ¿eh? ¿Por qué me votas a mí, Destri? Por el empate, porque Estela ha votado la primera. Pero si tenemos que echar a uno cabeza huevo, que van a hacer doble kill. Pero yo no soy. Pero Chevy no sé, ha sido muy raro lo de Estela, por eso me he rayado. Aquí hay botón, Destri. En esta hay botón. La lía tú. Yo no he liado nada, yo he votado. Estela, vota tú del tirón sin avisar. He votado a Destri porque hacía cosas raras. O sea, Destri, a Chevy porque hacía cosas raras. Había que echar a uno, he dicho, ¿Cabron o Chevy? ¿A quién votamos? Sí, yo también vi extraño a Chevy. Pues porque nunca he jugado esta madre. La salvo, tranquilos. Menos mal. Mío. A ver, pensemos. A ver, pensar. Estamos igual, en lo mismo. Es que estamos en lo mismo, claro, pero tenemos que echar a uno sí o sí. O sea, nos la tenemos que jugar a echar. A ver, yo he vuelto a las toallas ahora mismo y estaba Draco conmigo, ¿no? Sí. Y no sé, sí. yo no sé, tío. Pero tampoco vas a matar ahora así porque sí. Tengo que decir que estaba apretando el culo. Que Esther ahora ha sido muy sospechosa lo de, bueno, vota a Chevy. Y Cabron ha votado a Chevy del tirón también, ¿sabes? No, porque yo era el otro que me queríais echar, joder. Era yo y ahora soy yo porque voto, porque con una doble kill nos Esther, la ¿cuál, ver, Esther, ¿cuál es la última misión que has hecho? Estás poniéndome, Destri, estás poniéndome a mí y a Chevy en duda. Vota a Esther a Chevy. Claro, pero es que porque... Bueno, yo es que tengo que votar a Chevy si me estáis poniendo a mí en duda. No. ¿Por qué no? Si y él a mí, como ha hecho. Es que qué es grande de Daikiri. Pepito, ¿a quién votaste? A mí. Pues a Cabron, porque estaban entre él y yo. ¿Y quién me ha votado a Cabron? Yo, porque me lo has dicho. Capullo. Tres. Es que a mí este me ha roto la cabeza. Cuando ha votado a Chevy así. Yo no lo sé, ya sé. Y Cabron, pero vamos a ver, si estamos entre dos. No, Cabron no, hemos votado cuatro de golpe. Claro, tío. Mira, es que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Votar a alguno sin a quien penséis que pueda ser y ya está. No, a ver si... no. Entonces estamos en la misma entonces. Estamos en la misma. Con doble kill la tienen hecha. ¿Alguien ha visto a Chevy? Yo no lo he visto ahora, yo estaba contigo. Yo lo vi muy al principio. Por donde están las armas, esas las pistolas, que es una tarea que ya hice anteriormente y pues esa ya la sé hacer. Sí, yo lo he comentado en por eso puedes decirla. Chevy o Cabron, uno de los dos, elegir. A ver, pero yo tengo que decir algo rápido. Si dices Chevy o Cabron, yo voy a votar a Chevy. Algo rápido. Votamos a Cabron, ya está, Cabron. No, vete a tomar no. Por culo, va a votar a Cabron. Yo voto a Chevy, yo, no tengo clarísimo. Yo voto a Chevy igual, que me... Vale, ¿qué? ¿Pero qué hacéis? No, tío, es Esther. Es Esther. Es Esther. Venga, es Esther, votadme. Yo no lo entiendo, te lo juro que no lo entiendo. Que alguien dé el botón, si puede. Que alguien dé el botón, yo no ¿quién puedo. ¿Quién es, gente, tío? ¿Dónde está el botón? Ay, me he equivocado, soy imbécil. ¿No se puede ir allí? A ver. No puedo, tío. ¿Ahora también soy yo, Draco? No, Esther no es.
Ah, vale, vale. Pensaba. ¿Por dónde lo encontraron? Estaba bajando. Está. Yo. Estaba bajando del área esta que está arriba, donde está la mesa para. Para. La mesa esta, para hacer la reunión. Y estaba Draco ahí dando vueltas, que supongo que está esperando para poder hacerlo. Y estaba tirado el cadáver al lado del Esther, ¿ya votaste? ¿Cómo, sí, cómo, ya, cómo? ¿El cadáver estaba al lado de emergencia? Al lado de la cosa que hay que hacer para la emergencia, los numeritos. Ah, pues Esther estaba ahí, ¿eh? Ah, venga, venga, votadme. Esther. Os ha liado desde antes de la marinera. Pero... Yo lo siento, Esther. Es que justo estabas votadme, ahí. Votadme, sí. ¿Ya has votado muy rápido, por curiosidad? ¿A quién has votado? Porque estamos perdiendo tiempo. Destri os ha liado antes. Yo me he estado todo el rato. Pero tú ahora, ¿quién has votado, la... Esther? ¿Y por qué no lo has reportado el cadáver? O sea, no, no me cuadra. ¿Tiene un cadáver? Que estaba esperando que hicierais el. Eso para poder darle al botón. Y si... Entonces es Esther, ¿no? No. Oh. Era 8-bit, tío. Ha dicho que el cadáver. Yo voté a Esther. Todo el rato esperando ahí. Y Draco ha estado conmigo. Me toca muchísimo la moral porque ha estado conmigo todo el rato. Pero es que. ¿Qué has hecho? ¿A quién has votado ahora? Es que 8-bit ha dicho que el cadáver estaba al lado del botón. 8-bit no va a reportar al cadáver ahora. Es tontería. Skabron o Chevy, yo creo que es uno de los dos. Y al que he visto es una cosa rara. Llevo haciendo esto desde hace tres rondas. A ver, pero siempre ha reportado 8-bit, ¿no? Todas estas veces. Pero tú no estabas ahí donde la mesa, 8-bit. ¿Por qué dices que estaba ahí? Yo a Esther, no, pero ahora estoy rayado. Vota a Esther y se acaba la partida. Toda la partida y votas a Esther, yo flipo. 8-bit, vota a Esther y se acaba la partida, vamos, va. Venga, va. La siguiente. Lo siento, Esther. Ya comemos. Era 8-bit, ¿no? Qué cabrón. No estaba ahí el cadáver. No estaba ahí el cadáver, tío. Esther, deberíamos haber dicho que no estaba ahí el cadáver. De 8-bit, tío. Es que no lo entiendo. 8-bit, tío. ¿Por qué no has dicho nada, Esther? ¿Por qué no has dicho que ahí no había cadáver ni nada? No entiendo. Si somos cuatro inocentes y decimos de votar a Cabron, ¿por qué no le votáis? No lo entiendo. Se confirma la regla, ¿eh? Si Cabron vive más de dos rondas, es el impostor. Uno u otro, pero me acusas a mí por votar a uno de los dos que pensaba. Sí, pero luego en el botón hemos dicho, votamos todos a Cabron. Y solo le hemos votado a tres. Claro, pero Cabron era Cabron, pero ¿por qué uno u otro? Es que no había para uno o para otro. Claro, es que tú, Destri, te lo sacas de tu madre. Esther, tú me metiste en mi cabeza porque votaste de random a Chevy cuando íbamos a decir que. Pero de random no. A ver, ¿a Cabron o Chevy? Si Chevy no lo echamos. Chevy, bien jugado. Vale, pero la siguiente ronda, ¿por qué no hemos votado a Cabron cuando hemos dicho Cabron? Además, he tocado el botón y he tocado todo. ¿Por qué? No, pero al final. Puede ser tú, tío. Al final, la hemos liado, Esther, la hemos liado. Porque él ha dicho que el cadáver estaba justo donde estábamos tú y yo. Hay que echar a uno 100%. Si votamos 3 y 3. Destri. Destri, ¿y si tú eres impostor y dices vuelve a entrar, Chevy? Claro, estabas empeñadísimo. Pero si Draco ya me había excusado 100% de que yo no era. Sí, yo sabía que Destri no era. Y Draco también ha dicho que era yo y he estado todo el rato en las reuniones. O sea, Nia, perdóname, pero te tenía que matar, que no quería que me pillaras, que siempre me pillas. Volver, borrar el código de general. No, no. ¿El qué? Ah, puede ser. Oh, es que me salió, se me... Escribíselo. Espera, te lo paso... Yo me he hecho una más y hasta... Te lo paso por WhatsApp. Te lo paso por WhatsApp. Has hecho control C, pues haz control V otra falta, vez. ¿Quién falta, chicos? Ah, oh, lo... Manual. Cabron. ¿Qué? Chevy. Es una rata. Se tenía que matar a ti, a mí, iba por Destri y Henry. Digo, son los que más juegan. A ver, digo, me los tengo que cargar rápido. Has ganado, Cabron, porque no me han hecho caso, ratón. Chevy, Henry. ¡Qué ratón! Que la liado, tío, que la liado, que yo hasta pensaba que eras tú, para otros, por lo de Chevy, no sé. Qué bien, lo han hecho bien. Listo, ya. Venga, vamos, ¿eh? Vamos, papu. Mi última, ¿eh? Vamos, güey, vamos. Ah, que no son y media, tío. Venga. A ver si me toca ya, tío. Vamos, Cabron, te voy a rajar el cuello. Tripulante. Bien hecho. Se confirma la regla, ¿eh? Aplica el meta. Si Cabron sobrevive, uy, ¿esto qué es? ¡Qué rápido, papi! Creo que te vas a explicar, Jesús. Cresta, explícate. Kevin, dámelo todo, papu. Acabo de ver el Rosita. Y luego mató a este Jesús porque estaba por ahí yo. ¿Otra vez? Y luego lo chan.
Y luego ya se quería meter a esas madrecillas. Vale. ¿Qué? Escúchame. Que yo le he dejado hablar, Pero obviamente, Chevy ha matado a Jesús en mi cara. Lo ha reportado. Sí, Chevy, no te Ese obviamente no ha colado. De locos. Yo le he dejado hablar, lo he dejado hablar a ver qué decía, pero no me habéis dejado ni responderle. Yo he matado en mi cara a Jesús, reporto, he abierto la puerta con la tarjeta, me he ido y he vuelto y estaba Chevy matando. Aunque esté muerto, quiero escuchar a Chevy decir lo de las madrecitas, porque me ha encantado. Ernie, las ganas de matar a Jesús están ahí, pero hijo, contrólate un poco. Es que, Chevy, ¿qué ha pasado? A ver, esquipeo, ¿vale? No, pero Chevy, cuidado. Esquipeo, dice. Esquipea. No comes conmigo, no te vas a ir al Caribe, Ernie. Ojo, cuidado con Destri, que también ha esquipeado, Un día menos de vacaciones, Ernie. Lo siento, Jesús. Es que estaba explicando cómo no afilar cuchillos. Menudo cerdo, tío. Estabas de madres. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ponerlo ahí? Uy, qué bro, qué poco me fío. Madre mía, soy más lento. Hostia, qué risa me ha dado el Chevy. Se quería meter en una de esas madrecillas. Mía, no, me vas a matar, mía. ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale. Creo que Nia y 8 bit no son. ¿Dónde más tengo misiones? Tengo miedo, ¿eh? Pensaba que no lo reparábamos. Vale, tengo que ir a cabina. Sala de máquinas, perfecto. A ver, Destri. Uy, que me ha cerrado. Muchas gracias, Lonzo Blaze y LVN Alex, por esos follows. Tengo que ir. Hostia, Toreto. Madre mía, a ver quién es más su normal de los dos. ¡Oh! Toreto, tío. Qué cabrón. Nos ha hecho el lío, Toreto, ¿eh? El Toreto nos ha hecho el lío, chaval. 37207. La decepción, la traición, amigo. Sí, sí, sí. Sospechaba de él. Quería haber muerto, sí, todo eso. Sí. La traición. O sea, Nia, ¿tú has dado al otro lado? No. Ah, vale, que está. ¡Hostia! ¿Quién quitó el otro lado? Espera un momento. ¿Quién quitó el otro lado, Nia? Yo quité la izquierda. Bit. Sí, fui yo.
Pues... Pero yo tengo una duda existencial. Yo tengo una duda existencial. Tore, ¿por qué te quedas AFK en el otro lado bajando las escaleras? Te quedas quieto donde no hay ninguna misión y de repente empiezas a sonar la alarma y no te pones a un centímetro bien, de Nia, bien. Sonarla y te piras. ¡Defiéndeme! Es el de la historia detallado. A ver, pues no todo el rato estás haciendo misiones, ¿no? Porque debe ser el no malo, hay misión ¿no? en las escaleras. No hay misión en las escaleras, Toretto. Ya lo sé que no, no hay misiones. La del diamante esa, ¿cómo se hace, tío? Que no puedo hacer. ¿La del infierno? Sí. No, en serio, me he pillado. Es muy fácil, tío. Hostia, qué pillada. Me he pirado. Draco y Esther estaban juntos. Me gusta muchísimo. Destri. ¿Qué? Draco, dime, Esther, perdona. No, que me he cruzado mucho con Dresdri, que por una parte podía haberme matado varias veces, pero yo a Draco va, pillar a Toretto por cocina, por la parte de arriba, donde ahí hay un pasillito, y Dresdri estaba por ahí, pero no digo que sea él, ¿eh? Porque yo he estado con él y no me ha matado. No, o sea, no, y voy a verlo. De hecho, es lo mismo iba a decir de ti, yo creo que eres tú. ¿Dónde estaba el cuerpo? En la sala principal. Estaban varias puertas cerradas, al final del pasillo, a la izquierda, estaba Draco tirado. A ver, Keybron venía de izquierda. Vengarme, gente, vengarme. ¿Qué os parece? Qué feo, lo que me ha hecho Toretto. Este se fue hacia abajo, o sí, mira, no yo cuento, pasa por la sala, sí, de las armas. Me iba a hacer cobertura y cocina lo de la hamburguesa esa, es lo último que he hecho. Y pero ahí no justo he visto a Toretto ahí, ¿eh? Hace nada. Toretto está vivo, ¿eh? Sí. Hay que echar a uno de los dos, ¿a quién? No hace falta, de stream. Vamos, Toretto. Sí, hace falta. No, hemos encontrado a Ernie. ¿Y seguro que era? Hombre, sí lo ha dicho. Uf, Toretto al carrer. No, tío. Toretto al carrer. Al carrer. Al carrer. O sea, si no eres tú, es que no sé qué has hecho con tu vida, ¿eh? No, si no eras tú, es que no sé qué has hecho con tu vida. Porque así lo no me podía defender. O sea, estaba solo en el peligro. Yo digo, ¿qué hace Toretto ahí media hora por abrir la puerta? Está haciendo un Chevy. Me he hecho la última. Ahora sí que sí. Es que os juro, se quedó AFK en las escaleras. De repente, Jesús al pobre, suena la alarma y se pira. ¿Qué hace? Ya, porque es una rata. Sí, me pillas. Sí, que pilla. Vamos, Jesús, te voy a. Y me iba buscando. Jesús, igual, mañana te sube la jugada de Toretto. Vale. ¿Qué pasó? Es la jugada de Toretto, se queda. ¿Cuándo? ¿El sábado? Bueno, te digo, te voy diciendo. Me cago en mi vida. Sí, sí, el Toretto me ha baiteado, el cabrón. Uy, mira, Jesús, ¿ves? Coincidencia. Ernie, creo que tú y yo vamos a tener que hacerlo solo las cosas, ¿eh? Avalancha y terremoto después. Jesús, ¿no nos quieres? ¿Jesús? Voy a caer. Carriléame al Fortnite, ya. Madre mía, qué tenso estoy, chaval. Voy con Esther. ¡Ay! Lo he perdido. Te lo merece, Ernie. Chevillo está. ¿Hola? Lo acabamos de encontrar. Chevillo está en la mano izquierda. No sé dónde se llama este sitio. Es navegación, por así decirlo. Yo puedo descartar a Esther, que está en la derecha conmigo. La zona de... no sé cómo se llama esta zona. Donde hay electricidad, tonelillo. ¿Habéis estado todo el rato juntos? ¿Estabas con Nia? Sí. ¿O ha dicho lo tuyo para... ya ha reportado ella? Yo la vi así arribita y dije, voy a seguirla a ver si se hace cosas raras. Y luego ya llegó ahí donde estaba como una puerta o algo así. Y ya fue cuando estaba, bueno, cuando reportó, porque estaba ahí, no vi el color, pero estaba alguien ahí tirando. He abierto la puerta delante de Chevy, yo no he sido. Ajá, vale, sí, vale, o sea, estaba cerrada, porque yo de hecho, pues no sé abrir puertas. Jesús, ¿tú dónde estabas? Muerto. Ah, no. Sí, me ha visto. He pasado por al lado detrás tuya de cámaras. Me he ido a la cocina y literalmente he vuelto a ver si 8 bits te ha matado. ¿Hay alguno que ha estado 100% juntos?
¿Toda la partida? Pues... Yo toda, no, a ver. Me ha costado un ratín largo. Sí. Yo creo que 8 bits tiene todas las papeletas, ¿eh? Porque viene esa dirección. Pero nadie ha estado 100%, que han muerto dos, nadie. Yo he estado 100%. Mucho rato en cámaras y no he... A Cabron estaba arriba en la biblioteca haciendo sus documentos. ¿Qué cadáver era, Lea? Pues la izquierda. Y escucha, espérate, ¿qué misiones has hecho? Yo estaba yendo, estaba en electricidad, porque tengo dos misiones en electricidad. Justo antes, pasé antes, atrás de este que estaba. Antes. La última que hice fue la hamburguesa. Pero, ¿antes de eso? ¿Antes de la hamburguesa? Bueno, man, ve al mi directo, o sea. No, ¿y eso fue antes o después de matarlo? No, porque es que me refiero que las puertas de la cocina estaban todas cerradas, es decir, que llevaba mucho rato en la cocina o que ha venido por trampilla. No, hice la cocina, abrí la puerta, estaba Jesús al otro lado, pasé atrás claro, de este. Claro, pero que ¿cómo llegaste a la cocina? ¿Y cómo ves tanto si te daba la luz? ¿Abrí la puerta de arriba? ¿Abriste la puerta de arriba? No, la de arriba estaba cerrada. Entonces... Es que... ¿Por eso la abrí? Pues entonces abrí la de abajo. Abriste la de abajo. Hombre. Abriste la de abajo derecha de cocina, no la de arriba izquierda. Abrí la de arriba, entré por armería, bajé a la cocina, hice la hamburguesa, me fui por la derecha y vi a Jesús. What? No me puedo mover. Yo tampoco. Casi le doy a abandonar sin querer. Casi le doy a abandonar sin querer. Por cierto, la misión de las armas y eso, si queréis cogerla rápido, le dais al espacio y ya está. Vale, vamos a hacer la misión de vestir al muñeco este. ¿Por qué no me deja? Ahora. Vale, un vikingo con un parche de pirata y un vestido de transexual. Perfecto. ¿Qué puede salir mal con ese outfit? ¡Uy! ¡Uy, Jesús! ¿Tú dónde has salido, Jesús? ¡Cabroncito! ¡Mataron a Cabroncito! ¡No! ¡Cabron! ¡Cabron! ¿Dónde están las armas? Y al que vi por ahí que me lo topé fue al que anda de amarillo, Destri. Vale, chicos, os voy a decir lo que ha sucedido. Vengo de navegación, de subir los datos. Bueno, primero reparé las luces en cocina. Subí a navegación, hice los datos y me iba hacia la derecha, ¿vale? Y me cruzo con Chevy. Y Chevy automáticamente gira hacia la izquierda. Y yo digo, uy, ¿por qué ha hecho ese giro? Voy a volver a ver si hay algo. Y efectivamente justo él ha reportado un cadáver. Eso es la historia, así que creo que Chevy es 100%. Destri, ¿esa es la historia? Sí, sí, 100%, tal y como te lo he contado. Destri, ¿y cómo puede ser que yo me acabo de cruzar contigo y te acabo de ver casi en sala de máquinas pasando, vamos, de sí, largo? Sí, hacia la derecha y justo me giro hacia la izquierda. 100%. ¿Entre Destri o Chevy? Es Chevy, 100%. Acabo de leerme muy raro eso, pero es que la de antes Destri no ha podido ser. Creo que es Chevy 100%, que es Chevy 100%. Ya, bueno, y Chevy va a decir que eres tú 100%. Bueno, sí. ¿Hacemos descarte uno y luego otro? ¿Sacrificamos a alguien o esperamos a la siguiente? Esperamos a más. Lo vuelvo a repetir, él ha girado de golpe y porrazo y esperaba yo o el report fuese de él o no era él entonces. Chevy, ¿dónde has reportado? Ok, pero ¿qué hizo Chevy? ¿Porque las armas? Es que Destri, ¿dónde están las armas? Si estás en sala de máquinas, no me fastidies. No digas que te has dado la vuelta y has visto a Chevy reportando. Y estás en sala de máquinas. Es lo que he dicho. Yo voto a Chevy, ya lo digo. Vamos a ver, Destri, estás en sala de máquinas. Jesús, que da igual. Si no me has entendido, no pasa nada. Yo para Chevy 100%, no pasa nada. La versión de Destri flojea, Yo estaba con Jesús también. Está flojeando, que flipa. Que no flojea, si no me entendéis bien, no lo que hay. No, Destri, acabas de decir que te has dado la vuelta y has visto a Chevy reportar cuando yo... No me has entendido bien. Nada, igual, no voy a repetir la frase, Jesús. No he dicho yo bueno, he no repita, pero si te echan porque te explican mal... Chicos, pues ¿y si a lo mejor se ha metido en trampilla y se están peleando como tontos? Que no hay trampilla en sala de máquina. Cuidarnos de Destri. A ver, pan. Sí, lo voy a abandonar. Tomate, ¿qué más? Me van a matar. Hamburguesa. Esto y esto. Vale, va. Vete de aquí. Tío, es que me van a matar. Me van a matar. Uy, eso suena sospechoso, ¿eh? Esa es la de... Me dejo el micro abierto. Uy, esa suena muy sospechoso, ¿eh? Sí, sí, la de cómo se hace esta misión. No soy el único que lo ha visto sospechoso, ¿no? Es
Son más sospechosos que un grupo de gitanos haciendo footing. Terrible. ¿Me vas a matar, Chevy? ¡Ay, payo! Me voy a cagar en las puertas, os lo juro. Eso también es sospechoso, ¿no? Pues si me abres tú la puerta, estoy agradecida. No puedo. Qué cabrón, mira que lo sabía. Mira que lo sabía. ¿Quién reportó? Vale, creo que son... O sea, Chevy es uno 100%. Y el otro creo que es Jesús. Creo, pero bueno. ¿Quién estaba al otro lado? Buenas noches, Daikiri. Baronit. Chevy es uno 100% y el otro creo que eres tú. Que es el que más ha defendido a Chevy. Y vienes no del cadáver. Chevy. Vamos a ver, desde yo la costaba vivo hace un momento, yo te puedo decir que te has hecho un kill report. Jesús, sí. ¿Quién estaba haciendo al otro lado? No lo sé, yo estoy en vitales. Yo he mirado a vitales porque digo, seguro que han matado y han saboteado para matar a Sí, yo estaba a la derecha. Yo recién vi a... No, tío, pillar a Chevy. Pillar a Chevy, tío. Ahora mismo. Vi, tú me has visto no sé cuántas veces en esta parte, arriba en los batteres y todo y no te he hecho nada. Es que votar a Chevy, por favor. Esta partida está perdida, pero vamos. Es que Destri... No, yo creo que Jesús, porque yo... Es Jesús y Chevy. Lo que vi fue a Draco... Y a Jesús, a ellos me encanta, me encanta como me está culpando. Entonces, Destri, porque he defendido a Chevy. Chevy, me estás defendiendo, me estás culpando también, ¿verdad? Yo me estoy liando ahora mismo. Me está culpando todo el mundo, o sea, no lo entiendo. Jesús viene de un cadáver. No, o sea, el que no vengo de un cadáver, me he ido directamente. Estoy sospechando de Chevy, eso fue muy raro. ¿Quién será Chevy? Chevy, veréis como yo tengo razón desde antes. ¿Qué opináis? Chismos, estamos jugando. Bueno, mira, tu voto y el mío ya son irrelevantes, si te digo. Sí, verdad, correcto, yo ya me he perdido en la parte de la tierra. Es que si sois tú y Chevy. Que sea Destri. Es Chevy. Y si es Destri, Chevy. Que ya haya ganado y que se vaya al CSGO. Vale, pues muchas gracias, Chevy, Mateo, por ese follow. Y. Entonces, 8 bits y Chevy. ¿Qué? Si lo llevo diciendo Chevy. De la ronda anterior, que es Chevy. Qué buena. Me pongo en más tensión en este juego, tío. A ver, ¿quién será el otro? ¿Es Nia? Vamos a ver a Nia. Qué chula la skin, por cierto. Creo que Nia no es. Bueno, vamos a hacer la última misión que nos queda. ¿Cuál era, por cierto? Ah, la de descargar datos. Vale. Pues ya estaría, ¿no? ¿Y quién es el otro, tío, que nos está matando? ¡Salvado! ¿Dónde te has encontrado, Jesús? A ver, ¿quién era? Porque he visto en cámara como Nia decapitaba a 8 bits y no he ido corriendo para allá. Jesús, yo no mataba a nadie, Jesús. ¿Dónde estaba el cuerpo, Jesús?
100%. El cuerpo estaba al lado del botón y he ido corriendo hasta allí, Destri. ¿Dónde? 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 ¿Al lado del botón? 100%, claro, es Jesús. 100%. Escúchame. ¿Quién será de los dos, gente? ¿Nia o Jesús? Hagan sus apuestas. ¿Has dado cuenta en la ronda anterior que han matado a Johnny y a Chovit? Bueno, sería la culpado también, o sea, básicamente me estaba culpando todo el mundo. ¿Quién era mi compañero? Después, Nia no estaba diciendo nada de Chevy. Ha dicho que yo estaba he dicho perdida. Que sí, que podía ser Chevy también. Mira, que te he visto matarle. O sea, literalmente. Jesús, yo no he matado a nadie, eres tú 100%. 100% eres tú. Destiny, me has visto en cámaras, ¿verdad? Yo no tengo dudas. No, ¿dónde en cámaras? Yo estaba haciendo los datos. No me diga eso, Destiny. Me ha potado, Destiny. Ah, es broma, sé que ha potado a Nia. menos mal que me has visto en cámaras. ¿Qué? Menos mal que me has visto en cámaras. Traición. Si no, no rebotaba ni de broma. Menos mal. ¿Qué traición? Chevy, ¿por qué? ¿Por qué te defiende y me culpa? ¿Qué traición? Porque me estaban echando la culpa. He votado a Nia porque ahora me he acordado que Nia defendió también a Chevy. Diciendo, uy, la versión de Destri es muy floja. ¿Qué? No lo dije, cabrito. Yo lo dijo Draco. No, yo. ¿Tú? Lo dijo Draco. Yo no lo dije en ningún momento. Yo dije, ¿son Draco? Cheryl o son... Pero es que me ha visto... Destri estaba detrás mía en cámara. Y sé que me ha visto sí o sí. Ha pasado por mí, encima mía. Ay, Dios. Y me he ido corriendo a reportar porque he visto cómo le mataba justo. Ay, terrible. Bueno, yo os dejo por alta aquí, traición, ¿vale, chicos? Sí, chicos, también me despido. Buena hora. Chao. Adiós, chicos. Buena hora para que... Buena hora. A dormir. Iba a echarme una más, pues si nos vamos todos, pero vamos. Y se fue. Escúchame, Destri, carriléame. No, me voy a hacer ese juego ahora. No, qué broma. Destri, ayer te estuve viendo un rato jugar. Buenas partidas, chavales. Buenas noches. Venga, un abrazo. A ver, Jesús, ¿cuándo hacemos eso? Vale. Pues bueno, gente, hasta aquí el directo de hoy. Hemos echado unas partiditas muy divertidas a la Among Us. Así que nada, gente. Nos vemos mañana con más directo. Vamos a ver si hay alguien haciendo directo y os mando para allá. Ha estado divertido, ¿eh? Ha estado divertido. Tenía muchas ganas de hacer un directo de Among Us, la verdad. Y lo hemos pasado bien. A ver... Vamos a hacer una raidecita. Y os dejo con Cell, que está haciendo Grand Theft Auto, ¿vale? Le mandáis un saludo de parte de Draco. Le decís un saludazo de parte de Draco. Guapetona. Preciosa. Y nada, gente. Os quiero mucho, cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego.